secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reitera la disposición del gobierno federal para combatir el secuestro tras reunirse en privado con víctimas directas e indirectas de este delito. Impuesto predial es uno de los más rezagados en México. Subirlo aumentaría los ingresos municipales, asegura el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade. Jorge Winkler, titular de la Fiscalía de Veracruz, reporta el hallazgo de más de 250 cráneos en una fosa clandestina a las afueras de la ciudad de Veracruz. Fiscalía Veracruzana abre 2 nuevas carpetas de investigación contra Flavino Ríos, exgobernador interino detenido por ayudar a escapar a Javier Duarte por el desvío de más de 2.257 millones de pesos. Presenta Comisión Federal de Electricidad proyecto de almacenamiento de combustibles. Entre 2016 y 2030 duplicará su capacidad hasta alcanzar los 10.7 millones de barriles. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero.